El Vikingo Gourmet presenta. Les saludamos en este inicio de semana, lunes 11 de octubre. Tenemos mucha información para usted. En las noticias al día vamos a comenzar con la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde mencionó que acerca de esta reforma eléctrica, el marco legal actual favorece a un puñado de empresas a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. El canciller Marcelo Ebrard, por su parte, leyó la carta que el presidente de Estados Unidos envió al presidente López Obrador. Señaló que tienen que abordar temas fundamentales de la migración y se pidió al Congreso de Estados Unidos 861 millones de dólares para Centroamérica. La secretaria de Energía, por su parte, Rocío Nale, presentó la reforma a tres artículos constitucionales, 25, 27 y 28 en materia de energía eléctrica y reserva de litio para explotación del Estado. Agregó que la Comisión Federal de Electricidad será un organismo del Estado autónomo responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional. El presidente reveló que la SEMAR presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República, pues se encontró que empresas extranjeras transportaban combustible de contrabando, por lo que se le suspendió el permiso de importación. Por último, adelantó que el 9 de noviembre asistirá a la ONU, pues México tendrá la presidencia del Consejo de Seguridad, y refirió que dará un mensaje sobre la corrupción que produce desigualdad, el principal problema del mundo. En otro tema, durante el reporte de avance de obra, la secretaria de Energía, Rocío Nale, destacó que dentro de los trabajos de obra civil se reporta la colocación de pórticos y anclajes de estructura en las torres de enfriamiento del área de procesos de la refinería de Dos Bocas. Vamos a escuchar. El artículo 28 señala sobre la seguridad energética. La CFE generará como mínimo el 54% y los privados el 46% de electricidad. Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y con ello las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación. Asimismo, entre el 54 y el 46% van a coexistir para poder suministrar el 100%. Y esto es lo que comentaba el señor presidente. Los privados van a estar en el mercado en el 46% y no se les va a nacionalizar ni nada, ni un tornillo ni una tuerca. Gobierno de México. Bueno, en más información, este lunes comenzó en Coatzacoalcos la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para el grupo de 30 a 39 años de edad, como informó el coordinador de las brigadas Correcaminos, Juan Carlos Atzin Calderón. Escuchemos. Arrancamos ya el día de hoy, vamos a aplicar en Coatzacoalcos la segunda dosis de AstraZeneca. Esta vacuna, como bien recordarán, y que ya era muy esperada por la población de Coatzacoalcos, recordarles que se está aplicando en tiempo y forma. La aplicación de la segunda dosis de Astra se da de 2 a 3 meses después de la primera dosis, entonces estamos en tiempo y forma. Y como pueden ver aquí en la Margarita Maza, tenemos operativo, incorporación de adultos mayores 65 y más, y a razón de esto es de que se tiene habilitado 2 sedes en Coatzacoalcos, que es el Deportivo La Alameda y el Itesco, ¿no?
Además de ello, el último día, el día 13 de este mes, vamos a estar también en el domo de Villa Allende atendiendo a las personas que por alguna razón pues no puedan venir acá a la cabecera de Coatzacoalcos, pues se les atenderá en Villa Allende, y esto con la finalidad de completar los esquemas. Además de ello, importante mencionar que todas las personas de municipios vecinos en los cuales ya llegó la segunda dosis de AstraZeneca y no pudieron ellos acudir, pueden venir a Coatzacoalcos. Me refiero a municipios como Las Chuapas, como Nanchital, de Tapas del 40, como Agua Dulce y demás municipios que estén pendientes de aplicación de la segunda dosis, pero de Tapas del 40, del 50 o del 60, ¿no? Para quienes todavía no hemos llegado con la segunda dosis del 30, decirles que estamos próximos a llegar. Este es el caso de Jaltipan, Soconusco, Luta, todavía Nanchital, Izhuatlán, Agua Dulce. Todavía vamos a llegar a aplicar la segunda dosis, por tanto, no es necesario que se muevan a Coatzacoalcos, ¿no? Y bueno, pues la intención, la finalidad que se tiene es de que concluyamos los esquemas de vacunación. Recordarles que es fundamental que apliquemos la primera y la segunda dosis en el caso de las vacunas que son de dos dosis. Y en el caso de unidosis, como estamos hoy en Las Chuapas aplicando vacuna, pues esa es una sola dosis y ahí van a poder acudir todas las personas que no se hayan aplicado ninguna dosis. Vamos a estar en Las Chuapas también. Bueno, ya estamos hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Mañana vamos a estar en Amatán, en una localidad de Las Chuapas también, allá en la zona un poco más arriba de Las Chuapas, de Río Playas, atendiendo a esta población. Y pasado mañana vamos a estar en El Chichón. En el caso de Coatzacoalcos, pues vamos a estar los tres días en estas dos sedes de la Alameda y el Itesco, y como lo había mencionado ya, el último día en Allende, ¿no? Entonces, pues con esto seguimos las jornadas de vacunación en la zona sur del estado de Veracruz. Y el Itesco es una de las dos sedes donde se lleva a cabo la vacunación para la población de Coatzacoalcos, como ya escuchó usted, también para algunas zonas aledañas. El director del instituto, Bulmaro Salazar Hernández, informó de las actividades académicas que están realizando y de qué manera los alumnos están tomando sus clases. Trabajando hasta este momento con un esquema que le llamamos clases maestras. La normatividad actual nos pide que regresemos paulatinamente y estemos en ambientes ventilados. Ustedes saben que para la temperatura de Coatzacoalcos es un complejo estar en los salones sin aire acondicionado, aunque tenga las ventanas abiertas. Entonces decidimos por este esquema en el que trabajamos bajo el domo central, en el mismo espacio donde se lleva la jornada de vacunación. Y en el primer bloque, las primeras 5 semanas de curso que ya se tuvieron, se trabajó con el 32% de alumnos, ¿no? Estamos en un segundo bloque, el porcentaje anda muy cercano también al 30%, entonces vamos avanzando y obviamente estamos esperando que se complete el cuadro de vacunación para los de 18 a 29 años, lo cual nos permitiría regresar con más confianza a las aulas próximamente, ¿no? Una vez ya sería completa. Pero sí, prácticamente que se completa, como lo pide el gobierno. Estamos esperando, obviamente, debe de haber algún pronunciamiento oficial, algún decreto o alguna publicación en el diario oficial de la Federación para que entonces regresemos ya masivamente a las aulas. Nos estamos preparando para eso también. A quien no quiera asistir a clases por el semáforo, que quiera alegar, ¿qué va a suceder, maestro? Bueno, en ese momento, por ejemplo, algunos muchachos que no quieren todavía asistir, pues obviamente están tomando sus clases en línea, ¿no? Pero bueno, veremos, tenemos que tener en cuenta mucho la normatividad que vaya aplicando. Entonces depende muchas veces de qué es lo que se dictamine, ¿no? Si la nueva norma dice que ya tienen que regresar todos a clase presencial, pues tenemos que regresar a clase presencial, porque nuestro sistema, pues el del ITESCO principalmente, es escolarizado, entonces tenemos que estar presenciales. Pero bueno, vamos a esperar que diga el nuevo acuerdo o el nuevo decreto que establezca las autoridades competentes. Claro, muchas gracias, maestro. Estamos a la orden. Gracias. En otra información, el Ejido La Esperanza es el primer punto que visita la Unidad Médica Móvil de Pemex Responsabilidad Social para brindar en forma gratuita servicios de calidad y medicamento a los habitantes de la zona rural del municipio. En estas jornadas se ofrecen consultas de medicina familiar,
y de atención a la mujer, pruebas de colesterol, glucosa, triglicéridos, electrocardiogramas y ultrasonidos para embarazadas. Asimismo, consultas de odontología, curaciones, limpieza dental, rayos X y extracción de piezas dentales, colocación de resinas, consultas de nutrición y de control de peso. La Dirección de Salud Pública Municipal, por su parte, hará pruebas de hepatitis C, VIH, SIDA, entregarán vitaminas y minerales a alumnos y niños y darán pláticas de concientización de cáncer de mama y limpieza dental, aplicación de flúor, además de citas para vasectomías, implantes subdérmicos y mastografías. Las comunidades que se recorrerán son los ejidos La Esperanza, donde comenzaron hoy y estarán todavía mañana, Guillermo Prieto, 13 y 14 de octubre, Colorado, 15 y 18 de octubre, Villa Allende, 19 y 20, además de las congregaciones de Mundo Nuevo, 21 y 22 de octubre, y Las Barrillas, 25 y 26, en horario de atención, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Bueno, y en lo que es ya la tercera jornada de incorporación, este lunes comenzó la entrega de datos de las personas de entre 65 y 67 años para recibir la pensión del adulto mayor. La delegada regional de Bienestar, Dorian Barredo Archer, abundó sobre este tema. En la primera y segunda etapa ya vamos arriba de 2.500 personas incorporadas al programa en lo que va de la edad de 65 a 67 años, más las personas de 68 años o que estaban ya muy próximos a cumplir la edad, que pues ya también se les ha incorporado. ¿Ya están recibiendo su primer pago? ¿Estas personas que ya están incorporadas o cuándo lo reciben? No, aún no están recibiendo su primer pago. Es importante mencionar eso, que va de 1 a 3 bimestres, o sea, pueden ser 6 meses para recibir su pago. Esperemos que pues salga lo más pronto posible. Y también importante mencionar que en cuanto llegue el medio de cobro para las personas adultas mayores, asimismo, como lo hicimos en esta ocasión, se les va a convocar para hacerles entrega de él. En el caso de la región, ¿cuántos están incorporando o piensan incorporar? ¿Y en Coatzacoalcos cuántos serían? En toda la región, para ser más exacta con el número, arriba de 6.000 personas que van en estos rangos de edad, más los que ya pues tienen 68 años y que por más de 68 años y que por alguna razón pues no se han podido incorporar, también se les hace la invitación, la gente que ya tenga los 68 años o más y que por alguna razón nunca se ha podido incorporar al programa, se puede acercar a cualquiera de nuestros centros integradores y con mucho gusto ahí les hacemos la incorporación sin ningún problema. Ellos no tienen que esperar a que vengan pues este tipo de mesas de incorporación, porque pues ellos ya rebasan la edad, ¿no? Son mínimos, pero sí se han acercado a algunas personas y pues con mucho gusto se les atiende. ¿Dónde se ubican los centros integrados? Pues aquí en Coatzacoalcos tenemos varios. Ahora sí, nuestra oficina central está en Miguel Ángel de Quevedo 420, pero tenemos también en la colonia, en la López Mateos, a un lado del centro de salud, en Lomas de Barrillas también tenemos uno justo frente de la primaria y de la iglesia, ahí se encuentra. Tenemos, pues son los más concurridos, en San Martín también tenemos uno, ahí de ese lado de la población, y también con mucho gusto que se les atiende. Muchas gracias. Y hablando de adultos mayores, ¿tienen un beneficio de esa pensión? Y bueno, pues lamentablemente cuando fallecen también tienen derecho a un pago de marcha, que es un cobro póstumo que hacen sus familiares. La coordinadora regional del programa del adulto mayor, Ruth Salma Raquel Hernández Barandiarán, explicó de qué se trata este pago de marcha y cómo lo pueden tramitar. Ok, bueno, el pago de marcha es un derecho que tiene, en este caso, el auxiliar registrado ante la Secretaría de Bienestar. Todo adulto mayor, cuando se incorpora o posterior a su incorporación, puede solicitar un auxiliar con nosotros. En este caso sería la persona que lo va a representar cuando el adulto mayor pues no puede asistir a verlo de sus cobros o alguna otra situación. El pago de marcha aplica cuando el adulto fallece. En este caso, el auxiliar hace una solicitud ante la Secretaría de Bienestar, así se llama, conocido como pago de marcha. Este es un último pago que se le entrega al auxiliar y corresponde a un mes del bimestre. En este caso, por ejemplo, la pensión actual es de 3.100 pesos, entonces el pago de marcha serían 1.350 pesos. Ese nos viene emitido por orden de pago y se entrega directamente al auxiliar. Para solicitarlo tienen que llevar la documentación del adulto mayor, la de siempre, INE, CUR, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, anexamos el acta de defunción
y la misma documentación del auxiliar, INECUR, comprobante de domicilio y acta de nacimiento. Y con eso se hace la solicitud. Tardan en proceder un par de bimestres, a veces 2 meses nada más, y se emite y es único, es un solo pago el que se entrega. ¿Aproximadamente como en qué promedio le solicitan a ustedes ese pago de marcha? Por lo regular nos llegan aquí en Coatzacoalcos entre 4 a 6 pagos de marcha, ya que sí nos solicitan, pero muchas personas no cumplen con el requisito de estar dados de alta ante la Secretaría. Entonces, como no tienen trámite de alta de auxiliar o no ha procedido en el tiempo de que lo realicen y el deceso, pues ya no se puede hacer la solicitud. La Secretaría marca nada más una baja del programa. ¿Estos cada cuánto se hacen cada mes? ¿4 a 6 cada mes? Cuando el adulto mayor fallece, el auxiliar tiene un periodo de 30 días a 2 meses para hacer la solicitud. Si pasado ese periodo no lo hace, ya no aplica el pago de marcha. Aproximadamente, no sé si tú tengas la cifra, ¿cuántos decesos te reportan de la gente que está en el programa? Que nos reporten de manera directa, por lo regular nos reportan entre unos 20 a 40 decesos, sin embargo, cada bimestre la Secretaría hace cortes con RENAPO, entonces ya no viene emitido el pago, por lo tanto, cada bimestre vamos teniendo disminución en el padrón. Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social de Veracruz Sur capacitó a personal de la Jefatura de Servicios Jurídicos con la finalidad de mantenerlos actualizados en el marco de la reforma de justicia laboral. El curso de capacitación reforma laboral fue impartido por el presidente de la Junta Especial número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, maestro Jonathan Cortés Vargas, así como por el juez del Segundo Tribunal Laboral de la Región Judicial de Toluca, maestro Raúl Falcón Arce. En este curso participaron 29 abogados del IMSS, quienes analizaron y discutieron los retos y las vertientes del nuevo modelo de justicia laboral. La ceremonia inaugural estuvo a cargo de la titular del IMSS en Veracruz Sur, doctora María Magdalena Chiquito Rivera, quien destacó la importancia de este tipo de capacitación al personal que vela por los intereses del instituto. Y bueno, el gobierno de Veracruz a través de la Secretaría de Educación invierte 213 millones de pesos en la atención de 1,000 planteles afectados por el paso del huracán Grace en el norte de la entidad. Durante recorridos por 15 instituciones de Cazones, Poza Rica y Tihuatlán, el titular de la dependencia, Senyacen Escobar García, señaló que los fondos del programa de apoyo a la comunidad desde el sector educativo veracruzano son canalizados a la recuperación de espacios. Escuchen. Pues bueno, hoy es la quinta vez que ando por aquí, en esta zona del norte. Pero ya venimos ya con cosas más sólidas, ¿no? Uh-huh. Por todas acciones. Porque yo, por ejemplo, les podría decir que hace 15 días no les podría ya haber dicho, a ver, les va a llegar tal recurso porque no teníamos el dinero. En los municipios aledaños, aquí en la región norte, reiterarles, esta es la quinta visita que tenemos aquí. Y pues bueno, con buenas noticias, sobre todo con acciones de inversión que estaremos teniendo. Estamos hablando de 213 millones. Que se estarán invirtiendo en las más de 1,000 escuelas afectadas en esta zona. Sí, pues bueno, esa es una reiterativa constante, sin embargo, el decirles que bueno, estamos trabajando a marchas forzadas y yendo a las diferentes escuelas, hablando con las compañeras, maestras, maestros, madres y padres de familia. Si usted no tiene empleo, aquí hay una oportunidad. La empresa Porcelana Corona de México realiza una segunda contratación de personal en esta región sur de Veracruz para sus plantas en Monterrey, Nuevo León y Ramos Arizpe, Coahuila. Alan Martínez, reclutador de la empresa, informa cuáles son las condiciones para poder incorporarse a la plantilla laboral en cualquiera de estas dos instalaciones. ¿Qué ofrece? Bueno, al momento buscamos un aproximado de 40 personas. Si son más, mucho mejor. Compañeros están trabajando en conjunto con el Servicio Nacional de Empleo en Tabasco, en Villahermosa, para tener un número, si no es de 40, que sea mucho mayor. Sí. ¿Y cuáles son las vacantes? Las vacantes, la principal vacante es como operador general. Es sobre todo enfocado en la elaboración, en la fabricación de los muebles para baño que nosotros fabricamos, que son los lavabos, tazas, pedestales. Sí. ¿Y ellos reciben capacitación? Así es, tenemos por ahí en ciertas áreas en específico
donde el proceso es crítico, se les da una capacitación constante, aproximadamente a las 6 semanas, 2 meses aproximadamente, en los cuales se les enseña desde lo teórico hasta lo práctico de la elaboración o de la parte del proceso que ellos van a realizar. Y posteriormente, pues se les empieza a brindar una pieza, 2 piezas, 10 piezas, hasta que completan o realizan la línea completa, que es de 30. ¿Son contratos temporales? No, es un contrato indefinido, lo que ellos deseen trabajar. Nosotros tenemos por ahí como prestaciones el traslado completamente gratuito hacia Ramos Arizpe, Coahuila o Monterrey, Nuevo León, y les damos un apoyo de vivienda de igual manera. ¿Sí? El trabajo que ustedes están haciendo ahorita, ¿por qué los trajo precisamente hacia la zona sur? ¿Por qué decidió eso? De acuerdo, nosotros hace 3 años... estuvimos por acá, específicamente en La Chuapas, estuvimos reclutando gente, nos llevamos un camión completo en ese momento. Por ahí obviamente no toda la gente sigue, pero sí empezaron a recomendar y empezó a llegar más gente porque les gustó tanto la ciudad, les gustó el clima, les gustó el ambiente laboral, el proceso, el trabajo, y empezaron a llegar. Buscamos que se genere este mismo efecto dominó de igual manera acá en Coatzacoalcos. Ahora, ¿cuántas plazas hay en este momento disponibles o qué tanto quiere crecer la empresa? Buscamos al momento alrededor de 40 inicialmente, pero para iniciar el próximo año buscamos tener unos 90 personas para ambas plantas. ¿Cuántos veracruzanos tienen ustedes en sus plantas? De acuerdo, actualmente la planta que más gente de Veracruz tiene es en Ramos Arizpe, Coahuila. Aproximadamente un 40% de nuestra gente es de acá del sur. Somos alrededor de 300 personas, 250, 300 personas, y casi la mitad es de acá del sur, tanto de Veracruz, Tabasco, Chiapas. ¿Esta mano de obra cómo la califican ustedes? Magnífica, no tenemos quejas. Son, sinceramente lo comentaba fuera de cámara, estamos muy, muy, muy contentos con la. Y mire, como parte de las acciones para el combate al delito en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal detuvo a Carlos Alberto, José Antonio e Irving Adrián por presuntos delitos contra la salud aquí en la ciudad de Coatzacoalcos. La intervención policial se registró en el circuito Amapolas en el fraccionamiento Santa Rosa al asegurarles 30 dosis de marihuana, 3 bombas Molotov y 4 papeles con mensajes alusivos a la delincuencia organizada. De manera extraoficial se sabe que los detenidos son señalados por su presunta participación en actividades ilícitas como extorsión, cobro de derecho de piso a comerciantes y empresarios, además de narcomenudeo. Los presuntos implicados y lo decomisado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para los trámites de ley. Con esto nos despedimos, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana y le recuerdo que mañana estamos muy al pendiente de toda la información para traérsela en las noticias al día. Mi nombre es Virginia Mejía, le deseo que tenga una excelente noche y que cene algo rico y duerma bien, porque mañana será un día mucho mejor que el de hoy. Que tenga buena noche. Casa de Café y Té presentó. WhatsApp COVID es la línea de asistencia gratuita para COVID-19. Médicos por Veracruz te asesoran de manera profesional por teléfono si presentas síntomas de COVID-19 a través de la línea WhatsApp COVID. 800-953-1503. 800-953-1503. Todos unidos por WhatsApp. Iniciativa Ciudadana.
No puedo hacer nada. Mi abuela se contagió y se nos fue. Hoy me estoy cuidando porque los quiero a todos sanos. Debo cuidarme y seguir cuidando a los demás. La pandemia sigue. El virus nos amenaza. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esta situación. Los quiero a todos vivos. Voy a cuidarme y cuidar a quienes me quieren. Que no nos falte nadie más. Juntos vamos a salir bien. Yo puedo hacer que esto mejore. No quiero más pandemia, no quiero que nadie falte. Vamos a cuidarnos todos. Yo perdí a mi padre durante la pandemia. No quiero que nadie más me falte. Es mi deber cuidarme para cuidar a los que amo. Acabar con la pandemia está en nuestras manos. Vamos a cuidarnos todos. Petronas, apasionados por el progreso. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Coatzacoalcos ya tiene un parque considerado el más grande del país y el nuevo pulmón de la ciudad. Gracias al programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente PACMA de Petróleos Mexicanos y Gobierno Municipal. Chicos y grandes pueden hacer uso de la magna obra, la cual cuenta con un aforo al aire libre, así como la sección del vivero trota vía de 1.3 kilómetros, que es la periferia del recinto, canchas de fútbol y la Maza Juárez, áreas de calistenia, juegos, kiosco y fuente interactiva. La construcción comprende 90.000 metros cuadrados y tiene 19 áreas, así como skate park y el gimnasio 20 de noviembre remodelado, al igual que la biblioteca pública Quetzalcóatl, para terminar con una zona Wi-Fi, luminarias tipo LED y también de luz solar. Visítanos en el nuevo Parque Miguel Hidalgo,